categoría, 4 a 6 meses hembras. 4 ejemplares en pista. Realizan ejemplares machos de 4 a 6 meses, de 601 y 602. Para alguno, para otro, sigue siendo y no termina de salir de lo curioso. Resulta y pasa que... Para la categoría de vuelo lejano que no reclamaron el número. La señora jueza da instrucciones a este guía en la presentación. Es obviamente un guía con poca experiencia en presentación en pista. Si se pueden acercar a donde está el cable, donde los talleres de Globo Pista y Pintuzarín. Bueno, aparte de la grande. Categoría grande. Todo listo para participar. En este orden los ubica la señora jueza. Espectacular esta mañana. Y bueno, un cordial saludo también para toda la familia de Almacenes Corona. Tenemos la categoría de 4 a 6 meses hembras, variedad pelo corto, 4 hembras en pista, otorgo 4 veces la máxima calificación de muy prometedor. Gana únicamente la categoría, la ejemplar con el número 651, una hembra medianamente grande, medianamente fuerte, típica y expresiva, muy seca y firme, en todo su conjunto, es una perra que la veo una entrada y dice, miren, aquí estoy. ¿Verdad? Es una perra que tiene presencia en la pista, lo cual también esto es muy importante. Femenina, con muy buena pigmentación, las rodillas, muy buenas proporciones, muy altas, muy buena la línea superior hasta la grupa, que pudiera ser un poco más larga y estar un poco menos inclinada. Las emulaciones son correctas en el anterior y en el posterior. Y fluye muy bien en el ring, con pasos amplios y fluidos. Felicidades, en el lugar.
paciente ejemplar, una hembra con un poco menos de edad. Es una mujer que me fue un poquito profunda, por eso me costó un poco evaluarla. Sin embargo, es una cuestión también de, no solo de peso, es una cuestión de pelo. Es una perra que tiene muchísimo pelo, es muy frondosa y eso hace ver también la línea inferior un poco profunda. Sin embargo, es una perra muy bien estructurada, con muy buena sustancia ósea, muy linda cabeza, muy buena línea superior, muy buenas angulaciones anteriores y posteriores, buena colocación de la grupa con buen largo. Los radios, esperemos, lleguen a tener el largo apropiado para que se vea un poquito en la proporción, no tan profunda. Sin embargo, es una perra con mucha calidad, felicidades y muy buenos movimientos en pista, muy prometedor. La siguiente ejemplar, una hembra, que me gustó mucho, recién la vi entrar, con muy buena pigmentación femenina, cruz alta, muy buena línea superior, la grupa podría ser un poco más larga. Me encanta el largo de los huesos motrices, con muy buenos radios, lo cual hace que la perra fluya. Sin embargo, no logramos que agarrara el paso. Es una cuestión de entrenamiento tanto tuyo como de la perra. No hay ningún problema, es una perra con muy buena calidad. Te felicito, felicidades, muy prometedor. La siguiente ejemplar es una hembra con muy buena pigmentación femenina. En sus proporciones me parece que es un poco alargadas. La cruz es normal, la podría llevar más alta. Buena línea superior hasta la grupa, que es un poco corta. Correcta angulación anterior y posterior. Y le falta obviamente más experiencia en la pista y esto se adquiere simplemente participando. Felicidades, muy prometedor.